con este tema de los neandertales y ya dejando al margen el proyecto que los neandertales, las consecuencias más modernas, que bueno, pues ya pasarán a los manuales y ya estudiaremos bien en su día. Yo quiero hablar de neandertales y de hombres modernos restringiéndome a esa región del mundo. Esto es el mar Mediterráneo, aquí está el mar Rojo, Suez, el Golfo de Áqaba, esto es la península de Sinaí y este es el territorio que actualmente comparten malamente Palestina y Israel. No sabemos dónde estamos. Así que estamos en la esquina del este del mar Mediterráneo, donde está el actual Estado de Israel, están los territorios palestinos, eso de ahí, esa manchita es el mar Muerto, y bueno, pues ahí estamos. Ahí hay, en lo que se ve en ese cuadrito, hay una serie de yacimientos que son conocidos con ese nombre, Monte Carmel. Este es el nombre genérico del grupo de yacimientos. Y ahí se ha estudiado muy bien esa zona del mundo, porque si lo piensan, esto lo trasladan al mapa del mundo, por aquí, por la península del Sinaí, está la única comunicación terrestre de África con el resto del mundo. Como suponemos que los hombres antiguos en su momento, o los primeros hombres modernos, no tendrían unas capacidades extraordinarias para fabricarse medios de transporte, suponemos que saldrían de África andando. Y para salir andando hay que ir ahí, que es el único puente terrestre que hay de África con el resto de África. Así que claro, los investigadores, que no son tontos, han ido a buscar a dónde, al sitio cercano a ese puente por el que se supone que hemos acabado saliendo tarde o temprano todos, porque todos fuimos africanos en México. Sí. Bueno, me quiero hablar de qué pesta aproximada de en el mar Rojo de Israel hacia donde literalmente estaba, no existía, ¿no? Es muy anterior a la pilla. No me será deriva continental a su nivel interno. El fenómeno de deriva continental hasta constituir el mapa del mundo tal y como lo conocemos ahora son antiguos. Son más antiguos que la evolución del mundo. O sea, los 7 últimos millones de años que van desde la separación de la línea de los chimpancés y de la nuestra, o sea, los 7 millones de años, ya que el último, creo que ya se desarrollan los 7 millones de años enteros con un mapa de distribución de continentes exactamente igual que la de Comisión. Es decir, que el estrecho de Gibraltar era el estrecho de Gibraltar, que el istmo de Panamá estaba formado y estaba unido ya a América del Norte y a América del Sur, pero estoy hablando un poco de memoria, creo que no hay ningún cambio relevante que nos afecte al periodo del que nos vamos a ocupar en la asignatura. ¿De acuerdo? Bueno, pues hablaba de Monte Carmelo y de esa serie de yacimientos que hay ahí con unos nombres un poco raros que veremos ahora un poco mejor. Esa es la cueva de Tabún. Unos yacimientos están la mayoría en cuevas y siempre que hay yacimientos en cuevas se producen ciertos problemas con las grabaciones. Parece que el sustrato, el relleno que acaba colmatando las cuevas, pues en algunas localidades es problemático para saber a qué antigüedad exactamente corresponde. Y lo que tenemos como resultado es eso. Tenemos sombreado los hombres modernos y en claro los neandertales. De esos yacimientos de Monte Carmelo hay algunos en los que se han encontrado hombres modernos y en otros se han encontrado neandertales. Y con el paso de los años se han ido reevaluando las dataciones de estos yacimientos y ha ido cambiando el panorama de lo que teníamos en Oriente Próximo. Al principio de 1985 vemos que en los tiempos más modernos hay Homo sapiens y anteriormente lo que había eran neandertales. O sea, que parece que allí vivieron los neandertales y en un momento fueron sustituidos por los Homo sapiens. Explicación tradicional hasta 1985. Un poco más tarde se reevalúa la antigüedad de Cáceres y se envejece varias decenas de miles de años, así las siguientes. De forma que si ahora leemos otra vez la trayectoria temporal, en orden cronológico diríamos que primero hay hombres modernos, luego en neandertales, luego vuelve a haber hombres modernos. Esto ya es más difícil de explicar, ¿verdad? Lo de antes era más fácil. Uno sustituye a otros y ya está. Sí. Pero vamos a ver, ¿cómo es eso que los tiempos cambian? ¿Es que la primera vez nos supieron medir o qué pasa? Es que estos tiempos adelantan que es una barbaridad, dice la copla. Es que las técnicas cambian. ¿Y cómo sabemos que esas son las fechas buenas? Lo sabemos por experiencia, por método científico, por ensayo de error.
por la naturaleza propia de la actividad científica. La actividad científica se nutre de encontrar una duda o un punto débil y superarlo con nuevas explicaciones o con nuevas aproximaciones. Hombre, pero digo yo que el tipo que lo midió la primera vez también lo mediría bien, ¿no? Pues a lo mejor lo midió con una regla de goma, que era lo único que había en la época. No, quiero decir, las técnicas son, fundamentalmente es un problema técnico. Hay una mejora técnica, se vuelven a reevaluar algunas cosas y resulta que estábamos equivocados en todo el gobierno en un paradigma y un panorama equivocado. Y con el tiempo, pues se van cambiando las evidencias y al cambiar las evidencias hay que cambiar los posibles escenarios o las posibles explicaciones. O sea, que no es que seamos tontos, ¿lo han visto? Sí, claro, ese es el problema, por eso traigo este gráfico. Porque es que de tener la sucesión neandertales, hombres modernos, hablamos hombres modernos, neandertales, hombres modernos, o neandertales, hombres modernos, neandertales. ¿Conclusión a la que podemos llegar? Pues parece ser que durante mucho tiempo en esa zona del mundo se pueden encontrar hombres modernos y neandertales. Hay tres posibles explicaciones que cada una casi casi corresponde a uno de esos tres. ¿De acuerdo? Así que me alegro que haya debate y que haya pelea, porque así hacemos el ejercicio mental de entender esto. ¿Qué pudo pasar en Oriente? Hay tres posibles hipótesis que nos sirvan para explicar esto. La primera sería que hay dos salidas desde África. Una protagonizada por unos señores que son los neandertales y otra protagonizada por unos señores que son los hombres modernos, los homo sapiens como nosotros. De manera que primero encontramos neandertales y en un momento dado dejamos de encontrar neandertales y encontramos. Esa es la aplicación clásica, la de 1860. Van cambiando las cosas y entonces nos vamos planteando otras posibilidades. Y como aquí ya hemos visto los modelos, pues podemos plantear posibles escenarios. Los sapiens evolucionaron en Oriente, esa sería la explicación. Y acabaron sustituyendo a largo plazo a todos los neandertales. La base son individuos neandertales, evolucionan los hombres modernos y al final los neandertales acaban desapareciendo. Pero eso nos explicaría que hubiera cierta superposición entre unos y otros. ¿Por qué esos fenómenos no son instantáneos en el tiempo? Claramente esos fenómenos ocupan un periodo. Tercera posibilidad, neandertales y hombres sapiens comparten el espacio y el tiempo. Y durante mucho tiempo son vecinos. Cualquiera de esas tres explicaciones podría servir para explicar los escenarios que hemos ido viendo y cómo ha ido pasando. Eso si mañana alguien nos inventa una manera nueva de datar esos yacimientos, o toma muestras nuevas y nos dice que es todo lo que es. Como en el año 2004 alguien nos dijo que esto era diferente encontrando procesos. Esta ciencia se nutre de evidencias que van apareciendo poco a poco. No hay una respuesta única y absoluta. Aquí los experimentos ya no gustaría tener la ciencia objetiva, pero las cosas no dan tres. Dan tres más o menos dos, la mayoría de las veces. Y algún día cambio de regla y resulta que dan tres y un seis. Y veremos más en muchos de esos. Queremos hacer ciencias de una cosa, que son ciencias evidentemente porque tienen un enfoque científico, pero tiene pocas evidencias y además yo no las puedo fabricar. El método experimental realmente no se puede aplicar a este tipo de cosas. Yo no puedo ir matando a gente antigua y enterrándola para luego excavarla y ver cómo son las tendencias. Con un control efectivo de variables, que sería lo que se desearía en un experimento científico. Bien, pues cualquiera de esas tres explicaciones nos puede dar una idea de qué estuvo pasando durante este periodo en esa zona del mundo concreta, que ya digo que es un poco especial porque por ahí hay que salir, a no ser que nos inventáramos algún medio de transporte que nos permitiera cruzar el mar o volar. Pero no creo que sea el caso. Bien, aquí lo que tenemos es otro problema. Ustedes podrán ver escrito eso de los neandertales, que con los latinajos propios que usamos para definir nuestras especies, de distintas maneras. Uno puede encontrar Homo neandertalensis o puede encontrar Homo sapiens neandertalensis. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos terminologías? Que la primera lo denomina como especie y la otra como subespecie, ¿no? Si ustedes encuentran esta denominación, los neandertales y nosotros seríamos de distintas.
si ustedes se encuentran esta otra, los neandertales y nosotros seríamos de la misma especie, pero de distintas subespecies. Y eso no es logaritmo. Eso me trae. Porque eso lo que supone es la diferencia entre poder o no indicar. Poder o no tener descendencia férrea. Y para eso tenemos que repasar qué es un si vamos a un diccionario generalista, encontraremos esa definición de la RAE, conjunto de cosas semejantes entre sí para tener una varios caracteres comunes. Pero bueno, se habla de cualquier especie, de cualquier cosa. Hay una acepción dedicada a botánica y zoología, que ya que estamos en la Facultad de Ciencias, en el edificio de Biología, pues debemos preocuparnos de ella. Cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se componen de individuos que, además de los caracteres genéricos, tienen en común otros caracteres por los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de los demás. Es una definición de diccionario generalista, pero a sección botánica y zoológica. En un manual de verdad más propio de este edificio, veríamos esa de abajo. Grupo de individuos con un antecesor común capaces de tener descendencia fértil, que es justo a lo que yo hacía referencia hace un momento cuando escribía Homo neanderthalensis o Homo sapiens neanderthalensis. Bien, ¿qué más podemos indagar en el concepto de especie? Porque claro, aquí lo que tenemos es que tomar partido y decidir si en lo que confiamos realmente es que los neandertales eran individuos de nuestra especie o no. ¿Qué es una especie? El concepto de especie tiene una característica, y es que ha ido cambiando con el paso del tiempo y con el desarrollo de las ideas evolucionistas durante la historia. Tenemos que empezar por Linneo. Linneo fue el que inventó ese sistema de nombrarnos que tiene dos palabras, la primera en mayúsculas que hace referencia al género, la segunda en minúsculas que hace referencia al especie. Bien, pues Linneo se inventó este tipo de denominación y fue el primero que nos llamó a nosotros Homo sapiens. ¿Qué era lo que hacía Linneo? Pues se fijaba en las características externas, macroscópicas, generales de cada organismo y los agrupaba en función de su parecido. Por lo tanto, un concepto de especie tipológica. Fíjense además lo curioso que es esto, porque Linneo era creacionista. Es decir, no confiaba en la existencia de la evolución de las especies. Pensaba que las especies estaban puestas aquí en el mundo un poco por decisión divina, y además que eran inalterables con el tiempo. Sin embargo, él nos pone como Homo sapiens y nos pone al lado de los chimpancés, pantroglodites, en sus parecidos. Él no lo sabía, pero realmente estaba dando argumentos a los evolucionistas que van a generarse unos años después. Pero él no lo sabía. De hecho, su ideología era la contraria. Él pensaba en otro mecanismo, en la mutabilidad de las Después de Linneo vienen los Buffon, los Cuvier y todos estos señores que estaban a finales del 18 en Francia haciendo, peleando por cómo se había generado la vida y cómo esa vida había ido cambiando con el tiempo. Y estos señores, que ya conocían el registro fósil y ya se peleaban, definían la especie por esa característica de descendencia en común. Dos señores son de la misma especie si pueden tener descendencia en común. Claro, lo que nos decía es que las especies estaban formadas por individuos que se parecían tanto entre sí como a sus progenitores. Pero Cuvier también era creacionista, tampoco confiaba en la evolución de las especies. Buffon tal vez es el primero que da un panorama de que el mundo es cambiante y que los organismos cambian con el tiempo. Aunque deja entrever un poco en su teoría, pero no queda radicalmente claro como quedará en otros casos. El siguiente viene es Lamarck. Lamarck sí es un evolucionista, plenamente, 100%. Lo que pasa es que es partidario de un mecanismo de producción de los cambios que con el tiempo se demostró que no era cierto. Para Lamarck, las especies no son constantes. Porque en cuanto cambia el ambiente, van a cambiar las especies. Si cambian las circunstancias, va a cambiar la especie. Entonces una especie va a ser constante si el ambiente en el que está viviendo es constante. Pero cuando cambia el ambiente, se van a adquirir características nuevas. Lo que decía Lamarck, en definitiva, es que esto de organizar la vida en especies era problemático. Era problemático porque en el fondo estaba en función del ambiente que viviera cada uno en cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, pues después de Lamarck viene el que todos reconocemos como primer evolucionista, que no es tal, que es Darwin.
Darwin, aparte de ser evolucionista, propone un método que más gente reconoce como el bueno, que es eso que llamamos evolución por selección natural. Es decir, que cada uno vamos respondiendo al ambiente. Lo que dice Darwin es que los cambios se van produciendo poco a poco y se van acumulando con el paso del tiempo. Al final, lo que nos está diciendo Darwin es que las especies no existen, porque las especies están en continuo cambio. Van cambiando poco a poco, pero no paran de cambiar. Por lo tanto, no habría una entidad concreta en un momento que pudiéramos llamar especie, por la que la siguiente generación sería y será un vecino. Así que, para Darwin, realmente no existen tipos que sean constantes con el tiempo. Sigue pasando la historia y llegan los de la teoría sintética, los de la teoría ortodoxa, la teoría moderna de la evolución, que ya tienen en cuenta un poco los criterios de los que hablábamos aquí ayer y antes de ayer sobre las especies. Dos individuos son de la misma especie si se reproducen exclusivamente entre ellos y son capaces de reproducirse. Bien, el problema que tiene esta definición de Neville y de esta gente de la teoría ortodoxa, de la teoría sintética, es que no lo podemos aplicar al registro fósil. No tenemos máquina del tiempo, no podemos comprobar la interfecundidad ni el aislamiento reproductivo, porque no podemos trasladarnos allí a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Así que es un tipo de concepto de especie que está muy bien para la actualidad, pero siempre que vamos a ir al pasado nos vamos a encontrar con problemas de aplicación. En último lugar, el último que traigo es algo que tiene que ver justamente con el registro fósil. Cuando a partir de la decisión de Mer cuenta de que no sabemos qué hacer con el registro fósil, pues llega Simpson y nos dice: no, es que en el registro fósil lo que hay es otra cosa. Realmente, las especies no son grupos de organismos exactamente iguales, sino que en la paleontología, en el mundo de la antigüedad, lo podemos concebir como líneas. Líneas que van cambiando con el tiempo, pero que se mantienen separadas, dentro de las cuales sí hay interfecundidad. Y además aporta otro concepto, que es ese concepto de cronoespecie, que lo que nos quiere decir es que nosotros podemos reconocer en el registro fósil a dos individuos como diferentes, aunque estén unidos por esa misma línea temporal, es decir, unos dependientes. En el fondo, lo que nos está diciendo es algo que yo comentaba ayer, es que para que dos organismos sean interfecundos es necesario que se encuentren en el espacio y en el tiempo, porque yo es imposible que sea interfecundo con ninguna señora de la generación que venga a la vuelta. Pues no hemos coincidido, no tenemos posibilidad de lidiar. Pues a eso es a lo que se refiere Simpson cuando hace esa valoración de... Nosotros vemos cambiar con el tiempo las líneas evolutivas y realmente clasificamos o partimos esas líneas en una serie de especies, de algo que llamamos especies, sin saber si realmente eran interfecundos que estaban aislados reproductivamente. Están aislados reproductivamente por el tiempo, pero no por el espacio. Así que, como ven ustedes, las especies cambian, pero es que el concepto de especie también ha ido cambiando con el tiempo. Así que, ¿dónde está nuestro problema? Nuestro problema está en que no sabemos si los neandertales y los sapiens eran capaces de adaptarse a eso que nosotros llamamos especies, no fueron capaces de adaptarse durante su vida, o lo que no sabemos realmente es que es una especie, porque eso sería otro problema diferente. Y cuando hablamos del pasado de nuestra historia evolutiva, de nuestra historia biológica, tenemos el problema de la definición del propio concepto de especie. Así que me temo que no vamos a llegar a una solución muy clara con respecto a si los neandertales son Homo neandertalensis o Homo sapiens neandertalensis. Lo que yo sí sé es que ustedes, después de este rollo que estoy dando hoy, cuando lean un libro y vean una de esas dos denominaciones, sí van a saber qué es lo que tiene el autor del libro en la cabeza, qué es lo que él está pensando. Eso es lo bueno, saber interpretar lo que está pensando. Y nosotros, en principio, nos quedaremos con esa duda.